Vamos ahora a la localidad de Puente Aranda, exactamente barrio El Galán. Y es que hay un recorrido por parte de las autoridades distritales encargadas de la reconstrucción en diferentes puntos de la malla vial, algunos puntos de infraestructura. Adelante con toda la información, Camilo Romero, cuéntenos sobre la reconstrucción en el barrio Galán de un muro de contención. Adelante. Aníbal y televidentes, muy buenos días. Pues nosotros nos encontramos en el punto donde se viene realizando la reconstrucción de esta vía, específicamente sobre la calle tercera con carrera 60, que, recordarle a la ciudadanía, resultó afectada el pasado mes de junio por las lluvias que se venían presentando en ese entonces. Estas obras vienen avanzando por parte del IDU. Lo primero que se hizo fue un cambio de alcantarillado por parte del acueducto, y en este momento esta entidad avanza con esos trabajos. Lo que ustedes anteriormente estaban viendo era una máquina piloteadora que permite reforzar el suelo y la construcción del muro de contención que va a haber acá. Nosotros nos encontramos con el director del IDU, Diego Sánchez, quien nos comentará sobre lo que se trata o cómo avanzan estas obras. Director, muy buenos días. ¿Cómo avanzan las obras? Hola, muy buenos días, Camilo, y buenos días a los televidentes. Bueno, las obras ya van avanzando mucho mejor. Tuvimos, después de que el acueducto terminó de hacer el reemplazo, que entrar nosotros a hacer un diseño de una solución de ingeniería definitiva. La idea es que podamos recuperar 100% esta vía y que a futuro no volvamos a tener ningún problema. Para eso se diseñó un muro de contención, es un muro de 3 metros de altura apoyado sobre pilotes de 10 metros de profundidad, 90 metros de diámetro. En total estamos construyendo 27 pilotes. Esos son los pilotes que van a permitir soportar ese muro de contención. Estos pilotes arrancamos a hacerlos el día de ayer, y ayer hicimos 2 pilotes. Estamos haciendo más o menos 2 diarios, es decir, que estaremos acabando aproximadamente en 3 semanas la totalidad de los pilotes para empezar a construir el muro. Es un muro de concreto de 3 metros de altura que va a ser el que sostiene todo el peso de la vía y del tráfico futuro que va a pasar por esta calle tercera con carrera 60. ¿Para cuándo estarán finalizando estas obras, que muchos ciudadanos que han pasado han comentado su preocupación por las demoras? A finales de febrero debemos estar terminando. Esperemos, ojalá antes, en la medida que también el tiempo, el clima nos ayude, podamos avanzar más rápido. Sin embargo, de acuerdo a la programación del contratista, debemos estar en febrero ya dando al servicio nuevamente la vía. Y la verdad, pues sí, pedirle disculpas a la comunidad de este sector porque ha sido afectada por esta situación que, pues, lamentablemente se generó por esa filtración de la vía, nos llevó a tener que no resultó ser simplemente una reparación de un pavimento que tenía un hueco, sino terminó siendo una gran obra de infraestructura para poder recuperar esta calzada. Bueno, pues contemos a la ciudadanía también por qué se está demorando tanto la obra. Es decir, ¿ha tenido algún daño extra, afectación de pronto, o demoras o retrasos debido a las temporadas de lluvias o algo por el estilo? No, desde que terminó la empresa de acueducto, digamos, empezamos nosotros a trabajar en la solución, y tal vez la mayor demora que hemos tenido fue la consecución de la piloteadora. Es real que hoy en Bogotá, y en el país, hay muchas obras de ingeniería, pero en Bogotá demasiadas. Y piloteadoras como esta casi no se consiguen. Esta la tenían reservada desde hace 2 meses para que la liberaran de otra obra y pudieran ir para acá, pero le incumplieron al contratista. Debió haber llegado hace un poco más atrás de 3 semanas y llegó apenas el viernes pasado. Eso fue lo que en este momento retrasó un poco el inicio de la actividad, pero ya en este momento no deberíamos tener inconveniente. Tenemos la máquina, tenemos los equipos, tenemos el material, ya están las canastas de acero. El contratista tiene los recursos. Yo creo que vamos a terminar en el plazo que hemos hablado. Perfecto, director, muchas gracias. Como ustedes escuchan, para el mes de febrero del próximo año, año 2023, estarían finalizando estas obras de este importante corredor que permite la conexión de los habitantes del barrio Galán hacia diferentes puntos de la ciudad. Por ahora, solo información, continúen ustedes con más en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad.